Vamos a hacer un tema que se llama Canción de 2x3.
Muchas gracias. Estaba más preocupada para darle las señas que eso. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. No tengo más que agradecer a todos por haber venido hoy. Antes de hacer la última canción, simplemente les pido que, nada, que si les gusta lo que hago, lo compartan. En este mundo que vimos ahora de las redes, todo es importante. Así que el que tiene Instagram, Facebook, si me quiere seguir en Julieta Iglesias Piano, me hace un mega favor, porque aunque no lo crean, a veces también para conseguir entrevistas hay que tener muchos seguidores, por lo cual no pienso pagar. ¿Qué onda? Así que, y si quieren escuchar mi música, me buscan en Spotify, en YouTube, como Julieta Iglesias, también me pueden seguir ahí también. Y bueno, creo que hice todos los anuncios que había que hacer con el disco repetido que tengo siempre. Si quieren ver mi página de internet, porque por ahí les gusta, julietaiglesias.com, tiene cosas lindas. Por si tienen gente en el exterior y ven mis próximos conciertos, si tienen gente en España próximamente. Y nunca hablé tanto en un recital en mi vida. Y ya que pasé todos los anuncios que tenía que hacer, voy a invitar a Marcelo Lupis de vuelta al escenario. Le damos un fuerte aplauso. Vamos a hacer un tema que nunca pensé que cuando le pidiera a un músico que elija un tema de los que hago para acompañarme, iba a elegir este tema. O sea, cuando eligió ese dije, ok, bueno, no me lo esperaba. Me dio una gran satisfacción porque es un tema que para mí es música clásica, básicamente. Me encanta, no podría haber pensado una mejor versión de la que vamos a hacer ahora, tocando el violín, cantando, impresionante. Este tema se llama Serú Girán, igual que la banda, y tiene una letra muy extraña porque está en otro idioma, y Marcelo la va a cantar impecablemente bien, además de, nada, volvernos locos con el violín. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a estos músicos maravillosos que vinieron. Espero que lo hayan disfrutado de corazón. Les cuento que vuelvo en junio a Argentina, de paso lo pasamos, no tengo fecha donde voy a tocar, pero ya, si me siguen en todos los lugares que ya les dije, en el puesto instalado en el hall de teatro, ahí se van a enterar dónde voy a tocar, y yo también, me imagino. Así que bueno, gracias por venir y que disfruten este tema.